Hey, what up, gente, ¿cómo están? Hoy les traigo la review del nuevo modo foto de Dragon Ball Xenoverse 2. En este modo podremos realizar grandes capturas en combates de uno contra uno contra una IA. Sin embargo, podremos intercambiar entre personajes, así como escoger su actuar con tan solo un botón. El manejo de la cámara es sencillo y fácil de aprender, aunque podría ser más cómodo. A la hora de tomar fotos, podremos agregar filtros, cambiar el brillo, la saturación, el contraste, entre otras funciones. También podemos colocar marcos, añadir pegatinas, agregar títulos predeterminados. En estos últimos aspectos de personalización podemos expandir nuestra experiencia comprando más con medallas TP. Los precios van desde 10 medallas por marco hasta 2 medallas por pegatina. De igual forma podremos intercambiar entre la cámara y el personaje con tan solo un botón, así como acelerar el fotograma por fotograma para escoger el momento preciso de un movimiento para obtener la mejor foto. Sin más, espero este review les haya servido y los dejo con algunas capturas que tomé para ver si les gusta.